Alguien me gusta, pero no puedo decirle. Terminó el feriado de carnaval 2022. ¿Cómo estuvo la reactivación de la economía para los negocios de la ciudad de Macas? Aquí les compartimos las siguientes expresiones. El administrador de McDonald's dijo: mi nombre es Walter Delgado, soy el administrador de McChicken o el grupo McDonald's aquí en la ciudad de Macas. En cuestión al feriado estuvo bastante alto, fue muy bueno para decirlo, después de un bajón económico que hubo bastante en el mes de enero. Las ventas subieron un 75% en cuanto a comparación del mes de enero. En cuanto a visitas aparte de extranjeros o personas de turistas, muy baja, bastante baja. El propietario del Hotel Splendid. Sí, con estos feriados sí estuvo bueno, como tengo el establecimiento como es el Hotel Splendid. Gracias a Dios hubo bastante movimiento, vino bastante gente de otros lugares, vinieron así mismo como de la sierra, de la costa y la mayoría también del Puyo, de Sucuba, por acá también a visitarnos en esos feriados de carnaval. Como hubo el cantante, el famoso Chessy Uribe, de parte de Colombia, y vinieron más gente también. Quedaron aquí más o menos unos 2 días, algunos se quedaron más, 3 días, y así también algunos fueron recorriendo también para otros lugares también. La propietaria de Artesanías Corazón Macabeo. Sabe que gracias a Dios nos ha ido bien, no puedo quejarme porque ha sido unos excelentes días para la feria que hemos tenido. Sabe que el año pasado no hubo ventas por el motivo de la pandemia, no se ha salido, prácticamente pasamos cerrados, no había gente, entonces ahora como que fue, como que ya quedamos libres todos y ha habido bastante acogida. Había turistas de todos los lados, Quito, Cuenca, Guayaquil, incluso de Estados Unidos que estaban. Mis artesanías, gracias a Dios, se fueron muchas artesanías para Estados Unidos y España. Y la propietaria de un negocio ambulante de chochos. Sí, sí, me ha ido súper bien. Desde la pandemia me ha ido más o menos, pero estos días sí me ha ido súper bien. Sí se ha vendido, sí ha habido mejoría de venta estos días. Domingos, lunes y martes, todo el carnaval. O sea, el año pasado no estaba bueno porque no hubo carnaval, pero este año sí estaba mejor porque sí hubo el carnaval. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.